Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos seáis a un nuevo vídeo aquí en JKC Live. Seguimos con nuestro main preferido, Cho'Gath, con la skin perfecta de máquina de guerra. Y bueno, el pasado vídeo que grabé, estrené la skin de Cho'Gath, pero nos fuimos al mid, algo que no es habitual en un Cho'Gath y en mí sobre todo. Pero tenía tantas ganas de probarla que me tocó mid como secundario y dije, me da igual. Voy al mid con Cho'Gath. Me salió bastante bien, como podréis haber visto en anterior vídeo. Me salió bastante bien, igualmente ganamos la partida. Y esta vez nos ha tocado nuestra línea, ¿no? Nuestra línea preferida, que es la del top. Más aún con Cho'Gath y más aún con nuestra esquinaza. Y nada, quería mostraros un poquito que sigo solo, prácticamente sigo sin premade. Espero que os animéis, la gente que le apetece ir seria a jugar a League of Legends y subir de divisiones, porque a mí me interesa ir serio y no que me toquen mierdosos. Espero que en esta partida no sea el caso. Pero siempre me tocan mocosos, AFKs o trolls o mierdas así. Casi siempre, ¿eh? No siempre. También no hay que enfatizar demasiado. Y nada, tenemos aquí a un buen equipo, parece. Tenemos todos maestría 5 menos Vayne, que es maestría 4. Y la composición es la siguiente. Yo voy a ir top. Brand va a ir mid, Xin Zhao va a ir jungla y abajo va a ir Blitzcrank y Vayne ahí en bot. Me gusta el equipo, la verdad es que me gusta bastante el equipo, me gusta mucho. Y arriba en el equipo puesto pues tenemos a Garen en top. Me voy a enfrentar a Garen en top y después en mid va a estar, mira, vamos a ordenarlo así. Vale, y aquí va a estar pues Garen en top. Perdón. Sona va a ir mid. Así, perdona. Jungla va a ir Yale. Y abajo va a estar Thresh con Sivir. Nos seguimos lo de siempre. La E de principio. Y el cristal de Rubí. Para empezar a crearnos la vara de las edades. Para mí la vara de las edades es muy primordial con gente de AP. No para todos, pero. Porque yo con Karthus no suelo empezar con una vara de las edades, ya que para mí con Karthus cuanto más AP y mana, mejor. Y la vara de las edades es para resistir más, ¿no? Pero el caso de Karthus, como también incluso muerto, pues te causa mucho daño, pues no lo veo del todo necesario y me centro más en el más AP que en el más AP y vida y mana, ¿sabes? Más en un concepto de AP antes que en un compuesto de mana, AP y vida, ¿sabes? Pero bueno, en el caso de Cho'Gath, como es un tío que resiste la hostia y encima mete muchísimo, pues empezamos muy bien con una vara de las edades, ¿no? Y bueno, vamos a animar un poco esto. Ahí está. Nada, vamos a ver qué tal nuestro estreno con el Cho'Gath máquina de guerra en top. Nos enfrentamos contra un Garen. Lo dicho, sigo diciendo que me gustaría encontrar algún prevade, ¿no? Que le guste jugar. Yo, hoy es domingo. Los domingos solo tener prácticamente casi todo el día para jugar. Después pues entre semana y sábado pues a partir de las 10:30 pues pesado. A partir de las 10:30 pues vengo de trabajar, ya puedo jugar y bueno, ahí ya podemos jugar 3 o 4 partidas, las que de tiempo antes de irme a la cama. Vale, vamos allá. Pesado de mierda. Uy, Cho'Gath.
Que te lo cargas. Bueno. Sí, normalmente con Cho'Gath solo pushean mucho, porque... Lo veo necesario para mí, ¿eh? Sé que no es bueno, porque... Nuestro jungla... no nos puede gankear tanto como queremos. Pero es que para mí Cho'Gath tiene que pushear, tío. Me sabe mal. Tiene que matar minions, tiene que pegar con su... Con su W. Con su doble pasiva. La de la E, me refiero. Cabrón. Amigo mío. Amigo mío. Que te reviento, tío. Oh, chao. Bueno, primera muerte, primeras. Ah, no. Primera sangre, iba a decir. Más quisiera. Bueno. Lo dicho, sinceramente, no puedo presumir, no me gusta presumir, pero al menos en bronce, muy pocos campeones me suelen ganar en la línea de top, así que ya os digo, si os interesa, mi nick del LOL es Te Reviento con... Te Reviento con 3 R's, Te Reviento, y nada, ya sabéis mis horarios. Entro de 10:30 de la noche hasta que nos vayamos a dormir. Da tiempo a hacer 2, 3, 4 partidas. Hemos tenido que golpear así con la pasiva de la E para... La pasiva de la E. La activación de la E, perdón. Para cancelar su curación. Haremos un portador. Qué mal. Oh, ahí lo hemos cagado. Ahí nos ha dado fuerte. Bueno, es hora de comprarnos nuestro catalizador. Por el rollo del maná y tal. Vamos allá. Catalizador. Unas botitas para correr un poquito más. Una poción. Y nos venimos con el teleport. Mierda. Mierda. Bueno. Avisamos. Ya tenemos la última. Vale. Mira, ya está abajo, así que no voy a poner el guard de momento. Ahí te damos. Y te vamos ahora. Perfecto. Hay que ir un poco agresivo ahora porque normal. Si Garen es listo. Si Garen es listo, se va. Mierda. Se va a pillar un resistencia mágica. ¿Sabes? Si es listo, se lo va a pillar. Por el hecho de mis ataques, ¿no? Un Garen listo se topa. Se topa con la resistencia de su oponente en la línea de top. Mira, ahí te vamos a dar. Vale. Bueno. Oh. Mierda. Hola. Le das. Eso es. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, chinzado. Muy bien. No pasa nada.
mientras ganemos la partida, a mí de verdad, que me quiten las muertes. O a ver, que tampoco me las has quitado, ¿no? Porque hemos ido los dos, pero... no pasa nada. Lo que tendrás que ir es al mid. Golpeamos un poquito la torre. Esto me cabrea ya, ¿ves? Estas cosas ya... espero que venga pronto. Y, bueno, en este caso no se va a equipar con resistencia mágica. Mejor para mí, peor para él. Porque yo voy a seguir con mi creación de la vara de las edades. Nuestra torreta está destruida. Pinta mal. Bueno. ¡Ah! Bueno, ya que se ha ido, aprovechemos. Esta no la cargamos ya. Es una curva fácil y voy a echar un cable abajo. Allá. Rota. Bien, perfecto. Vale. Vamos a ayudar un poco el mid, que está vacío. A ver si podemos también tirar la torre del mid. Tenemos teleport por si Garen quiere volver a meter a nuestra torre. Nosotros de mientras, aquí. Vale, vamos allá. ¿Qué pasa por ahí? Voy. Va, no te tires, macho. Hay que meter aquí. Perfecto. No hemos gastado todavía la ulti porque ya con un básico ya estaba hecho. Y creo que la necesitaremos para aquí. Así que... ah, sí, mira. Ah, no la hemos matado, pero bueno, no pasa nada. Vale, vámonos un poquito arriba. Iros. Perfecto. Vamos a farmear otra línea. ¿Qué pasa por ahí? Qué mala pinta. Qué mala pinta es.
Qué mala pinta esa vaina. Vamos a completarnos la vara de las edades y nos pillaremos la coraza del muerto. Por el hecho de que necesitaremos bastante armadura, ¿eh? No veo venir por el hecho de que Vayne se está cedeando demasiado. Vamos a ir aquí con el teleport. Vamos allá. Mira. Vamos allá. A ver qué pasa por aquí. Vamos a ver qué pasa por aquí. Nada. Vámonos, que aquí hay flechitas de... No sé qué lo que haces. Ven, ven, vamos. Vamos. Pero vamos, hombre. No puede ser. Vale, 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 vale. Me he vuelto un poco... ¡Pesada! Venga, fuera. Bien, bien, bien. Sigamos, si es que entre tú y yo, Bran, nos lo petamos. Nos lo petamos. Vamos para allá. ¿Le das? Ah, sí, dale, estuneale. Perfecto. Perfecto. Lo siento, pero perfecto. Ahí está. Perfectísimo. Asesinato triple, ¿eh? Vale, vamos para allá. Dios, qué grande que está, tío. Oh, oh. Vámonos. Mierda, es que nos tenemos que pirar, tío. Piramos. O no, o nos quedamos, si vienen todos. Pero si que nos podríamos hacer play. ¡Ah! ¡Qué mala mano ahí! Mierda, qué mala. Somos leyenda. Nos hemos que pillar una bota de rapidez, pero a la de ya. Porque eso nos da mucha... Sirve mucha cosa, tío. Y encima no tenemos ni maná. Así que vámonos. Vámonos. ¿Me quieres dejar? Nota de mierda. Coño. Me está saliendo una partidaza increíble con él. La máquina de guerra en Cho'Gath en top, eh. Es que te pone feliz cuando haces estas partidas, tío. No sé. Vale, eso es importante. Vamos a pillarnos un relay. Porque estamos metiendo una rayada y queremos meter más. Voy para allá. Míralo, tío. Estoy enamoradísimo de esta skin, eh. Enamoradísimo, tío. Es que es increíblemente bonita, tío. Vamos a bailar. Vamos a ayudar. ¡Ah, no te vengas! Amigo.
serio, tío, es un puto bicho, tío. Hostia. Hostia, mira solo. De leyenda. Estamos firmando, a no sé si me equivoco, la partida perfecta con Chogi, ¿eh? Paso de ir a por él, tío. ¡No, pero no vayas tú! Se te va la olla, tío. Se te va la olla, vaya. Vale, como habéis podido comprobar, se me ha ido bastante la olla. Porque digo, no, es que Vaina está muy fedeadísima, tío. Hay que protegerse con armadura. Vale, Vaina es de nuestro equipo, ¿sabes? Se nos ha ido la... Uy, ¿qué haces, tío, Blitz? Se nos ha ido la olla de una manera, tío. Vaya... ¿Qué haces, tío? Vete aquí, anda, vete. Vete, tío. Se te ha ido la olla de una manera, tío. De verdad, que estás muy hecho polvo, tío. Joda, que hace life. Estás muy hecho polvo, tío. Hola. Vale, nos vamos, nos vamos, nos vamos. No, todavía nos falta para comprarnos el relay. Cómo mete el chaval, tío. A quien no le guste, es que, madre mía. Se ha pirado, ¿no? Vámonos. Me hacéis cosquillas ahora mismo, la verdad. Voy a la base. Esto ya está un poquito ya... Relay. Y... estoy por petarme con un sombrero, tío. Porque tiene una pinta, tío, de meter tanto este chogat ya. Que cuanto más metamos... más nos vamos a divertir. Vamos para allá. ¿Qué haces? Vámonos un poquito, ¿vale? Que ya estamos en problemitas. No, vámonos, 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 vámonos. Mira lo que quitamos, tío. Perfecto. En serio, vaya partida. Me estoy marcando. Es que... yo os voy a decir una cosa, tío. Y esto es una verdad como un templo. Yo creo que si juegas con un campeón con mucha ilusión y con mucho entusiasmo, porque te mola mucho o lo que sea, te sales. Te sales porque es una motivación extra, ¿no? Que tienes. Y si te... es que las skins no solamente eso. Mira qué guapa la skin. No, sino es tan bien dar riendas a ganar tu partida porque estás jugando con mucha ilusión con él, tío. Yo, por ejemplo, estoy súper ilusionado con la skin de Cho'Gath. Ya lo sabéis vosotros. Súper ilusionado. Y mira la partida que me estoy marcando, ¿sabes? Porque lo que es hacer todo tan perfecto con la nueva skin y tal. Porque
para la vista de tus ojos es una perfección, ¿no? Que intentas hacerlo lo mejor posible, tío, y sacas lo mejor de ti, ¿sabes? Sacas el 100% de ti, ¿no? Para hacerlo tan perfecto, ¿sabes? Que mola mucho, tío. Aquí tenemos un poquito de problemas. A ver si cojo segundo, tío. Robot de mierda. Hombre. Ah, mierda, ahí me han cogido a mí. Joder, no quiero morir. No quiero... Bah, he muerto. He muerto, tío. Ah, qué fallo, qué fallo, qué fallo. Quería hacer la partida perfecta y no he podido. Por meterme tanto, tío. Pero aún así, es una partida para enmarcar, Para enmarcar. Qué lástima. Casi es perfecta, Casi perfecta, tío. Pero bueno. Bueno, aquí tenéis mi victoria con Cho'Gath estrenado en top. Probablemente ya habréis visto mi vídeo del Meet, que ya estrenaba mi Cho'Gath máquina de guerra por primera vez, ¿no? Que no quería ir al Meet, pero lo marqué en Meet. Me salió una partida decente. Ganamos la partida y bueno, aquí ya en top me he salido. La verdad, no puedo echarme flores. Tengo abuela. Y ha sido una partidaza y espero que... A ver, no sé si veis esta partida y queréis tomaros en serio el subir de divisiones y el jugar vuestras partidas seriamente, ¿no? En vez de... Porque hay mucha gente que se le llama trolls, ¿no? También, que entran para pasar el rato en el sentido de... pues hacer el mogolo, ¿no? Mira tal, mira cómo muero, no sé qué, tal. Y reyes un rato con los colegas que pueda estar a su lado y tal. Y eso pues perjudica a los cuatro restantes de su equipo, ¿no? Pues yo creo que la gente que quiera tomarse en serio el subir y hacer unas partidas serias, porque ganar nos gusta a todos, eso espero. Pues ya sabéis, vuelvo a repetir mi nick de campeón, este reviento con 3 R's. Agregadme si queréis y nada, os espero con Cho'Gath o con Karthus o con el que me toque ahí. Nada, bueno, un saludo, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os suscribáis si os gusta seguirme, grabaré partidas solo con vosotros, me gusta si os ha gustado, dislike para los haters y nos vemos en el siguiente vídeo, señores, un saludo.